La educación más allá de las aulas debe alcanzar el entorno social. Sin embargo, ante la imposibilidad de desarrollar habilidades prácticas desde los modelos de enseñanza a distancia, durante la pandemia por la COVID-19 y aún después del retorno a las aulas, los profesores Ernesto Iván Mota Salcedo y Jesús Miranda Bonilla pusieron en práctica un innovador programa. Nuestro proyecto se llama La Sangre con Letra Sale y fue una semblanza relacionada a una intervención de campaña de donación de sangre en la comunidad del CEBETIS 29 con estudiantes de la especialidad de laboratorista clínico. El proyecto surge debido a que dentro de la currícula de la carrera de laboratorista clínico existe un submódulo que se llama Analiza y Fracciona Sangre con Fines Transfusionales. Esta campaña ya lleva varios años realizándose en el plantel CEBETIS 29 en Ecatepec, el Estado de México, pero una vez que se llevó a cabo todo el periodo de contingencia por la COVID-19, tuvimos que reestructurar esa campaña para lograr que los jóvenes volvieran a participar en ella y fomentar sobre todo la donación voluntaria, la donación altruista. Con el programa a distancia, se permitió reducir esfuerzos individuales al lograrse, pese al sistema virtual, un trabajo de manera colaborativa, factor que favoreció a disminuir el abandono escolar, así como evitar el rezago de aprendizajes. De ahí su llamado al Magisterio Nacional. La relevancia de este tipo de convocatorias radica en reconocer las actividades que en todos los planteles se realizan y sobre todo dar ese reconocimiento a la labor dentro de las aulas a las maestras y maestros que buscan influir en los jóvenes de sus planteles y en su comunidad. 5 de octubre, Día Mundial de las y los Docentes. El profesorado que necesitamos para la educación que queremos. 1943-2023, año del 80 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.